Problema 2.13. Determine B0 y D. Bueno, hay que determinar B0 y tenemos B0. Bueno, tenemos dos diodos de silicio. Ya sabemos que la polaridad sea más menos 0.7. Este lado igual. Más menos 0.7. Y dos resistencias. Estas dos se encuentran en paralelo. El diodo consume lo mismo, 0.7. 0.7, esas dos resistencias se puede reducir a una sola resistencia. Ya sabemos que 2K por 2K sobre la suma de las dos resistencias es igual a 1K. Entonces ese circuito se puede expresar de esa forma, con voltaje aquí de 10, más menos 0.7. Aquí tenemos nuestra resistencia de 1 kilo y aquí tenemos nuestra resistencia de 2 kilos. De esa parte va a ser B0. Aquí hay que ponerle más menos voltaje 1, más menos voltaje 2. Entonces de esa manera se puede reducir el circuito. Como los dos diodos consumen el mismo voltaje, se puede reducir un solo diodo del mismo voltaje. Y esas dos resistencias están en paralelo, se puede reducir una sola resistencia de 1 kΩ. Bueno, así ya hacemos una malla. De esa manera, pasamos primero por menos 10 volts, pasamos más 0.7, sigo recorriendo, más B1, sigo recorriendo, más B2 es igual a 0. Pasando a esos lados de otro término, tenemos que B1 más B2 es igual a, tenemos que va a ser tal 9.3. 10 pasa positivo y 0.7 pasa negativo. Todo este circuito recorre la misma corriente. Una corriente I mayúscula. Todo eso va a recorrer. Entonces, en estas dos resistencias va a pasar en la misma corriente. Entonces B1 y B2 se puede expresar de la siguiente manera. B1 y B2 se puede expresar de la siguiente manera. Ya tenemos que sería la corriente total que pasa por la resistencia 1 más la resistencia 2. Sería esto por esto, esto por esto, equivaldría a B1 más B2. De esa forma se simplifica ya que la misma corriente pasa por las dos resistencias. Va a ser igual a 9.3. Entonces la corriente I va a ser igual a 9.3 sobre la suma de las dos resistencias. Las dos resistencias vale 1 kilo más 2 kilos. Por lo tanto, la corriente va a ser igual a, resolviendo, 9.3 volts sobre 1 kilo más 2 kilos tenemos una corriente de 3.1 miliamperes. 3.1 miliamperes. Ok, ya tenemos la corriente. Esa corriente ya regresamos a nuestro circuito. Esta sería nuestra corriente y entraría este nodo. Todo lo que entra es igual a todo lo que sale. Aquí estaría saliendo ID. De esta manera aquí está saliendo igual ID. Como son las mismas resistencias y el mismo diodo, la corriente va a ser la misma ID, ID. Todo lo que entra va a ser igual a todo lo que sale. Entonces, I va a ser igual a, como sale 2 ID, va a ser ID más ID. Por lo tanto, ID va a ser igual a ID más ID va a ser 2ID. Ese 2 pasa dividiendo. I sobre 2. Por lo tanto, ID va a ser igual a
3.1 miliamperes. 3.1 por 1 sobre 2. Tenemos un corriente de 1.55. Miliamperes. Ya tenemos la corriente ID. Ahora, para calcular el voltaje V0, V0 pasa de este lado. La corriente que recorre aquí va a ser la misma que aquí. Y ya que aquí viene ID, ID, aquí entra ID, ID, y lo que va a salir es la corriente total. Y tenemos la corriente y el valor de la resistencia, entonces podemos calcular el voltaje. Entonces, aquí vamos a cerrar esa parte. Tenemos que el voltaje va a ser igual a la corriente por la resistencia. En este caso, nuestra corriente es 3.1 miliamperes por la resistencia de 2 kilos. Nos da un voltaje igual a 6.2 volts. Tenemos nuestro voltaje. Bueno, igual de la misma manera, si quisiéramos calcular V0, podríamos recorrer esta malla de acá a acá, llegar a tierra. Y nos tiene que dar lo mismo 6.2, o de esta manera, de acá a acá a acá. Igual nos tiene que dar 6.2 volts. Bueno, problema 2.4, 2.14. Determine V0 con 0 volts en ambas entradas. Como tenemos una entrada de 0 volts y 0 volts, no va a haber corriente que circule por los diodos y por la resistencia. Por lo tanto, V0 va a ser igual a 0 volts. Problema 2.15. Determine V0 con 10 volts en ambas entradas. Ok, tenemos una entrada, vamos a hacerlo de esa manera. Más, menos. Y tenemos otra fuente de... Las dos fuentes son de 10. 10 volts, más, menos tenemos. Más, menos 10 volts. De esta manera pues se puede... Silicio. Cuando es de silicio es 0.7 volts. Igual de esa forma. Este es igual de silicio. Entonces tenemos 0.7 volts. Ok. Queremos encontrar el valor de V0. V0 va a ser igual a el valor que siente esta resistencia. En este caso podemos hacer una malla de esa forma o una malla de acá. Vamos a hacer una malla acá. Entonces pasamos primero por menos 10, sigo recorriendo, más 0.7, sigo recorriendo, más V0. Eso es igual a 0. Por lo tanto, V0 es igual a, pasando estos dos términos del otro lado, tenemos 10 y menos 0.7. Tenemos que V0 es igual a 9.3 volts. Se puede hacer la malla de afuera y nos va a dar lo mismo, 9.3. Eso puede ser ya que los dos diodos tienen el mismo valor. Ok, problema 2.17. Determine V0 con 0 volts en ambas entradas. Con el mismo problema. Tenemos 0 volts, por lo tanto no va a haber corriente que circule por los diodos y las resistencias. Entonces tenemos, podemos representar esto de esa forma. Como son 0 volts, esto llega a tierra. Ok, tenemos la fuente de 10. Aquí está V0. V0 va a ser de acá a acá o de acá a acá. Menos más 0.7. Como aquí está la fuente, la corriente va a ir de esa manera. La corriente siempre sale de la fuente del positivo. Entonces pasa por el diodo y si sí lo puede polarizar. V0 se puede recorrer de esta manera. Entonces V0 va a ser igual a 0.7 volts. También en ese caso nosotros podríamos recorrer de esta manera. Tenemos que encontrar el valor de V1, que sería más menos V1, esta parte. ¿Cómo lo hacemos eso? Con una malla. Se puede recorrer una malla de esta manera.
menos 10 más B1 más 0.7 es igual a 0. Por lo tanto, B1 va a ser igual a, pasando el 10, pasa al otro lado positivo, 10 menos 0.7, tenemos un voltaje de 9.3 volts. Entonces B1 vale 9.3. 9.3. Entonces, si recordamos de esta manera, pasamos primero por negativo, entonces menos 9.3, luego seguimos recorriendo, más 10 nos da un valor de 0.7. Entonces aquí también se mide 0.7 o de aquí 0.7.